Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no nos conocen, somos Agustina y Gonzalo y hoy vinimos a un supermercado en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, luego que se dieron a conocer las últimas medidas del gobierno entrante que provocó una devaluación del 100% en el dólar oficial. Veremos cómo están los precios, veremos si faltan o no productos. Va a ser nuestra primera vez en un super luego de toda esta hecatombe que ha pasado en el país. Acompáñenos. Ahí va Agus, acá vamos nosotros, amigos. Changuito vacío, veremos los precios. Bueno, ya nos encontramos con un pan dulce a 1000, había de 600 la otra vez, hace dos semanas atrás. Puré de tomate a 559 pesos, por como está señalado, parece ser un precio de oferta. Miren esto, qué flash, una lata de arvejas está a 400 pesos, la había comprado a 200, o sea, es un aumento de un 100% en pocas semanas. Y acá, caballa al agua, 1790, también un aumento de más del 100%. Con ustedes, la banana, que aumentó un 208% luego del paquete de las medidas económicas. Aquí tenemos 12 huevos a 1765, también han aumentado bastante. Y la cebolla, que no se ha movido, a 449. Los panificados, que han subido un montón. Este pan, 1250. El kilo de flautas hoy aumentó un 144%. Luego tenemos estas cremonas, por ejemplo, a 350 pesos. Precio bajo en pan de mesa a 1359. Vamos con primeras marcas. El Fargo de Salvado, 2100. Amigos, esto se ha ido por las nubes. Y el artesano de Bimbo, 2120, es realmente pequeño. Si no, tienen este, que es un pack familiar, a 1300 pesos. La carne también ha aumentado más de un 100%. La carne picada ha aumentado un 108%. Y aquí tenemos, por ejemplo, este paquete de carne picada, 1800, el kilo, 4000. Hay un montón de variedad de cortes de carne que, como les decía, es de lo que más ha aumentado. Miren acá, el precio total de esto, 8.400. El kilo está 5.000 pesos. Y acá tenemos milanesa de lomo de cerdo, 2.356 esto. El kilo, 5.380. Llegamos a la parte de las conservas del atún, que no lo estamos viendo. Verán que hay de todo menos atún, que ha aumentado un 177% luego de estas medidas, que ya venía desapareciendo en las góndolas. Y de momento no hay, como pueden ver. Acá tenemos el caballa natural a 1700, 1800, son los precios que se manejan, pero atún no hay. A ver, seguimos. Arvejas, 390 pesos, son los precios que hay hoy en día. Miren, pasamos a los fideos, 950 pesos. 938, son pequeños, amigos. Antes 900 pesos te alcanzaba para comprar uno grande. Ahora compras, ni siquiera con 900 pesos compras uno pequeño, porque sale mucho más. Y estas son las marcas con las que nos encontramos. Aquí hay otros matarazos. Miren, por lo que ha pasado, han volado los precios. Entonces esto, por ejemplo, no sabemos qué precio maneja. Jardinera, 686. Y si no, granos de choclo, 978, esto estaba a 400 pesos. Seguimos recorriendo el súper, amigos, a ver con qué nos encontramos. Acá, aceite de oliva virgen, ¡ay! 9.300 pesos. Acheto, 735, pero es muy pequeño. Miren, máximo 4 unidades, consumo familiar, pero un aceite de oliva está 8.600 pesos, ha aumentado un 100%. Sí, y este 9.000, y tenés, mira, este de 14.000 pesos. Mayonesas, que han cambiado los precios hoy, 710 la pequeña, y si no, 1100 la grande. Verán que no hay otras marcas de mayonesa, solamente esta, y si no, esta. Pero no hay más. Recuerdo que antes había varias marcas, era mucho más variado. Ahora verán que los productos son similares, de las mismas marcas. Miren, Sabora, 436, también han cambiado los precios hoy. Esto ocurre todos los días. Vamos a la sal, algo necesario, 360 pesos. Aquí tenemos otros productos a 439. Sal modificada con menos sodio para gente que tiene problemas de lo que es presión arterial, 1274. Son los precios
que se manejan hoy. No me quiero imaginar lo que sale esto. Miren, aceitunas, 180 gramos, 993 pesos. Y una aceituna negra aquí, de esta marca, 1.838. Los precios de las especias se han ido realmente a las nubes. Vean lo que cuesta. Hoy se conoció justo el índice de inflación del mes pasado. Ya interanual tenemos un 160%, pero obviamente el índice no toma los aumentos de estas últimas horas, ¿eh? Vamos a estar llegando a un número mucho más alto. Este condimento, 828 pesos. Miren el precio. Miren cómo han volado los precios de los duraznos en lata y en almíbar. No han quedado en todos lados, sí en otros sitios. 1.000 pesos, esto costaba alrededor de 500. Hoy es día de semana y verán que hay mucha gente en el súper porque, claro, la gente se cubre de esta manera de la devaluación. Si les viene gustando, les viene sirviendo este video, pónganle like y suscríbanse al canal que nos ayudan un montón. Y si son del exterior y vienen a vacacionar o conocer Buenos Aires o cualquier parte de Argentina, contáctense con Agus en su Instagram, que ya les va a estar contando del servicio de asesorías que tenemos, que les van a súper servir. Sí hay bastante opción en lo que tiene que ver con el dulce de leche, un estilo colonial, te cuesta 1.274, y si no, el dulce de leche clásico, 1.066. A ver, amigos, acá también los precios han sido modificados hoy. Mate cocido, 25 unidades, casi 600 pesos. El café, que ha aumentado también un 100%, miren, este pequeñito, 1.544, y luego uno grande, 2.889, este que no es como primerísima marca. Ahora, si vamos a uno más importante, tenemos que estar hablando ya de 3.000 pesos. La yerba también ha volado en precios. Medio kilo de yerba ya está en 1.200 pesos, 1.500 dependiendo de la marca que compren. Y acá podemos encontrar una yerba de un kilo a 2.600. En adelante, o tal vez si tenés suerte, encontrás una más abajo como la Taragüí a 2.234. Con ustedes, amigos, la parte de las galletitas dulces. Veremos 318, 1.275, tres paquetes de sonrisas. Buscamos a ver por acá cuáles son los precios. 949, este solo paquete de Toddy. Luego tenemos estas galletitas con chip, segunda marca, 518, 349 estas pequeñitas. Este paquete ya pasó los 1.000 pesos cuando estaba poco más de 600, hace solo pocas semanas atrás. Paquete de Frutigram, 600 pesos. Si seguimos por acá, obviamente vamos a seguir encontrando distintos precios, ¿eh? 360, hay precios para todos los bolsillos, pero obvio, todo ha subido. Este paquete de variedad Terraduzzi, 939 pesos. Me encontré con la leche descremada larga vida, 585 pesos. Esta es la marca que hay. Miren, no hay otra marca por aquí. Luego sí tenemos que movernos hasta este sitio, que es la primera marca, larga vida, 909 pesos. Esta que les acabo de mostrar. Y luego sí hay otros productos, como por ejemplo de almendra a 1.096. Y si seguimos caminando, nos vamos a encontrar con otros productos, como pueden ser la chocolatada, que por ejemplo, miren, no tiene, pero acá sí, 924, y una que no está en descuento, 1.200. Amigos, mientras camino con el changuito, les cuento, no todos los productos han aumentado un 100% en estos días. Sí tenemos una inflación del 160-170 anual, pero luego del ajuste que hizo el último gobierno hace poquitos días, bueno, sí, hay productos que han aumentado mucho. Algunos 100, otros 40, otros 30, otros 50%. Son los números que se manejan hoy día aquí en Argentina. Parte de congelados, miren, papas Nocet, 2.500. Y si es más chiquita, 1.285, que son estos. Medio kilo, un kilito, 2.500 pesos. Zanahoria, ya lista para comer, 2.126 pesos. Y aquí tenemos medallones de pollo, sería 2.035 pesos. Y si no, miren esto, 3.236 pesos estas albóndigas de carne congeladas. A ver por acá, patitas clásicas de pollo, 2.020 pesos. Miren, aquí parece que hubo una invasión zombie, pero es que están las milanesas de soja. Todavía parece que no han actualizado los precios, porque te vienen varias y sale solamente 1.000 pesos. Sigo asombrado con la cantidad de gente que hay en el supermercado hoy, día miércoles, son las 6 de la tarde.
miren, mucha, pero mucha gente para un día de semana, parece fin de semana, pero bueno, la gente de esta manera, como les decía, se cubre de la inflación, amigos, no queda otra. En los últimos 4 años del gobierno saliente, de Alberto Fernández, los incrementos en precios, como los productos que estamos viendo, fueron de un 1000%. Todo esto que pasa tiene que ver con situaciones que vienen pasando en este país hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Qué rico, nos encontramos con helados a 2900, el almendrado, y si no, el tricolor, multicolor o como le quieran decir, 2600 pesos, medio kilo de helado, son 8 porciones, rinde para 8 personas que coman una sola porción. A ver esto, amiguitos, una tapa de tarta, 857 pesos, y si no, una tapa para hacer empanadas, tenemos que estar hablando de 766 pesos, 330 gramos o 12 unidades. Esto es tener como una mina de oro, Los quesos, mozzarella, 2.875, esto que están viendo, el kilo, 5.750. Miren, tienen varias unidades, aquí sí tienen dos marcas. Acá nos encontramos con otra mozzarella, marca Verónica, que actualmente no tiene puesto el precio, seguramente haya cambiado hoy, o puede ser que este producto hoy no tenga precio también. Y sigamos entristeciéndonos un poco aquí, quesos, 1938, el kilo 5800, algo muy típico en Argentina, los salamines y mascagnoli, este fuet que están viendo, 2180, esto, 2180 pesos. Y acá tenemos un queso crema a 989 pesos. Yo sigo loco con esto, miren, la Paulina por Salud cuesta 10.315 pesos, No me quiero imaginar lo que deben salir las papas, 3.542 pesos, amigos. Doritos, 1.980, más chiquititos, bueno, esto obviamente está mal, estos precios ya hoy día no existen. Aquí tenemos otros a casi 1.200, papas a 2.000 pesos, se han ido por las nubes. Luego tenemos pack de cervezas a 4.297 pesos. Y estoy buscando a ver si encuentro alguna promoción, porque siempre solía haber en estos sitios promociones de cervezas que ahora mismo no estoy viendo. Pero, por ejemplo, una latita de 4.75 está a 757. Sin agua no hay vida, dicen. Bueno, vamos a ver si se puede vivir aquí en Argentina o no. Aquí tenemos una botella, litro y medio de agua, 573 pesos. Seguimos por acá, 667. Hay para todos los precios y para todos los bolsillos. Pero claro que han subido. Miren, 931 pesos este bidón. Uno de estos bidones, 931 pesos. Ustedes verán cómo la gente no está yendo o revolucionando las góndolas de locales que no son de primera necesidad, como las gaseosas, Y si están en otros sitios. ¿Sabes lo que cuesta una gaseosa? ¡Ay, no te puedo creer! Miren, litro y medio, 1.575 pesos. Está casi el doble de lo que estaba. A ver acá, uno un poquito más grande, 2 litros 25, Coca-Cola Light, 1.383. Bueno, parece que ese no ha sido actualizado. Son como raros los precios. Algunos se actualizaron, otros no. Miren acá, 1.427, una Pepsi que es más chica que la Coca que les acabo de mostrar recién. Acá, miren. Coca-Cola, 2 litros y medio, 2.384 pesos una de estas. Lo caro que está para estas fiestas no tiene nombre. Veremos si nos podemos limpiar las manos o ir al baño. A ver, rollo de cocina por 3.294 pesos. Si no, también tenemos de 929. Miren, amigos, aquí están estos precios. Parte de perros, tampoco hay tanta gente. Y miren también en la zona de perfumería lo tranquila que está la situación, porque claro, no es lo que necesitas para comer y la gente justamente está en otro sitio. Un jabón, 366 pesos. Así estamos. Miren, repuesto familiar de jabón, 2.000 pesos. Y seguimos por acá, nos encontramos con alcohol a 950. ¿Cuánto cuesta mantener un lindo olor en el cuerpo? ¿Cuánto cuesta comprarse un desodorante? 1.115 pesos. Todavía recuerdo cuando algo así estaba 200 pesos. Hace no tanto tiempo. Aunque no lo puedan creer, hace no tanto tiempo. Seguimos viendo precios. 678, realmente pequeñito. Son, bueno, precios que se manejan hoy aquí en Argentina. 969 el Nivea. Miren, aquí tenemos
para ir al baño, por si quieren hacer lo primero o lo segundo, 1.700 pesos, 4 rollos para ir al baño. Y si venís o sos argentino, venís de paseo y tenés la visita de alguien, 1.035 pesos en promoción estas toallitas femeninas. A ver, para lavarse la cabeza, a ver cuánto cuesta. El shampoo este, 2.400, como una botella de coca. Tenés que elegir entre tomar coca o básicamente bañarte y lavarte el pelo. Todo muy lindo, acá va nuestro changuito, pero llegó el momento más feo, que es el momento de pagar. Vamos a ver cuánto gastamos nosotros en esto. Veremos, está bastante tranquilo, miren, hay gente, pero hay mucha gente también trabajando y está todo muy bien ordenado. Acá en este supermercado, Chango Más, encuentran hasta ropa, amigos, sépanlo. Amigos, nos acabamos de ir. En esto que están viendo, gastamos 44.800 pesos, una compra que antes hubiese salido mucho menos, pero bueno, es lo que costó, obviamente, son los precios actuales. Miren, sigue habiendo gente, ya son las 8 de la noche, y aquí, por si quieren, hay un McDonald's y también varias casas de comidas rápidas. Es como un shopping. Mientras nosotros seguimos paseando por aquí, les muestro una Mac oferta a 2.100 pesos. Hemos llegado al final de este hermoso video. Algunas tiendas ya están cerradas. Les agradezco haber estado ahí y nosotros nos vemos en la próxima. Chau, chau.